Sí, se puede decir así. Bien, es verdad. En serio, pues lo siento, pero vamos con un bebé. Ya, no hay nada, no, no. Han sufrido dos días, estoy aquí. Ok, te vas a poner las cosas, la próxima, sí. Este es el más grande. No quieres, que esperes el trabajo aquí. Busco a alguien, hay que desfilar la seguridad. ¿Lo has visto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por la gracia? ¿Qué pasa? Les digo a los mejores amigos, se lo traen. Pero si no sabes, porque si no, no te ayudas. Y este es el mal día y se necesitará. Ayuda, no me hagas perder el tiempo y llame Tom. Tú no lo entiendes, chico. Tranquilo, chico. Aunque eso empieza, vamos a ver, pero da igual. Y eso es más grande. ¿Crees que me lo hará? Los medios me matan, los soldados de Tau pasan de ellos. No me han dejado, y más conmigo, no sé qué es, no sé si está. Tú, ¿es así de reyes? Sí, porque estoy muy cerca de esto, ¿cómo dices? Es tonto. Ya, si no, le vayas, mejor le vuelvas a morir, aquí no me nada. Algo me dice que no me tienes en la pues es lo que sea, por donde sea, antes de la lección, antes de la lección, antes de la lección, no, le te dejo, estás en la negativa. ¿Dónde te pasas? Tenemos algo que tienes conmigo, y puedes dejarlo más fuerte. Toda la presenta, tú aún me dices que quieres, aquí trabajas. Me dices que es algo que veo cuando reventó, que yo te reventa. Eso ya es un tipo, algo que a ti. No me lo sé, no se me ha estamos en mesa, y con él. Pero si alguien, es que yo, enfrío, y no. Me pregunto si se puede llegar a desvender la lengua, pero como se le diga, para el día siguiente. Después de comenzar, los días se me pasa. Malik, tenías razón. Town ayuda a Van Bruggen. Lo ha ocultado en los módulos de Alice Garden. Me lo imaginaba. Un hacker capaz de eludir firewalls corporativos es una herramienta muy valiosa para las triadas. Estoy en los módulos de Jensen. ¿Quieres que participe en esto? No, no corras ningún riesgo. Me dirijo hacia allí. ¿Cuál es tu bebé? Ven. Vale, te ayudaré. ¿Y quieres que me lo...? Tengo que irme. Avísame si tienes alguna novedad. Y gracias. Significa mucho para mí, Jensen. Mi visita para gastar relacionada únicamente con el proyecto de atención estos días. Debería de ir vale. ¿En cuanto a la isla? Malik, contacta con Pritchard. Dile que necesito todo lo que tenga sobre el edificio de la Tyon Medical. Planos.
Me siento. Desactiva sus protocolos de seguridad. Acceso concedido. Uno menos. Quedan dos, amigo mío. Acceso concedido. Malik, tengo el informe de la autopsia. No había consumido drogas ni alcohol. Y la hora aproximada de su muerte no cuadra con la historia de Lee. Murió a causa de un traumatismo craneal, pero no el que señalan las pruebas que se hallaron. Lo sabía. No pudo haber sido un simple accidente. Hay más. Evelyn estaba embarazada. Malik. Estoy aquí. No podemos dejar que se salga con la suya, Jensen. Es culpable, estoy segura. ¿Puedes ir a su apartamento? Acceso concedido. ¿Qué? Busca pruebas, consigue algo. Te estoy enviando las coordenadas. Contacta conmigo cuando llegues. Eso concedido. Malik, estoy dentro del apartamento. Parece que no hay nadie en casa. Joder. Vale, mira. Lee no está listo como para cubrir su rastro como debería. Quizá puedas encontrar algo sospechoso. Malik, he encontrado un bate de béisbol, pero está limpio. Como si lo hubiesen lavado hace poco. Puede que le limpiase la sangre de Evelyn. Es lo que estaba pensando, pero no sé si puedo utilizarlo para infligirle las heridas que tenía. Seguiré buscando. Seguro que hay más por aquí. Eso concedido. Malik, parece que Home Padre estaba harto de la actitud de su hijo y había amenazado con desheredarlo si no dejaba de alternar con putas. Parece que Evelyn no estaba a la altura de su familia. ¿Y se sabía que estaba embarazada? No me puedo creer que le hiciera algo así solo por dinero. Hablando de dinero, parece que la familia Home ha invertido mucho en Bell Tower y en Limb.
Eso explicaría el montaje y por qué no hubo ninguna investigación. Me quedaré un poco más. Seguro que todavía encuentro algo. Hola, guapo. Estoy deseando verte esta noche, pero me tiene liada en el trabajo. Lo sé, lo siento. Te prometo que te compensaré por esto. Nos vemos en The High, ¿vale? Pero no vayas a empezar la fiesta sin mí. Esta noche te quiero solo para mí. ¿The High? Debería haber supuesto que Lee estaría allí. Ese antro es como su segundo hogar. Espera un momento, ¿lo has oído? Perdona, Jensen. No quería violar tu intimidad, pero esto es muy importante. Además, me ha dado una idea. Cuando termines de registrar el apartamento de Lee, ve a The Hive. Avísame cuando estés allí. Echaré un último vistazo por aquí. No quiero dejarme nada. Malik, creo que tengo la posible arma del crimen. Un reloj roto. Las manecillas se pararon a la hora de la muerte de Evelyn. ¿Coincidencia? Creo que eso es mucho suponer. ¿De verdad crees? Si Lee es tan tonto como dices, quizá. Habría que confirmarlo en un laboratorio, pero a mí me parece que está claro. Muy claro. Bueno, creo que ya está. Voy a pasarme por The Hive. No creo que encontremos nada más aquí sin la colaboración de un equipo forense. Me parece bien. Acceso con... Bien, ha caído el segundo. Ya solo falta uno. Excelente trabajo. Voy a iniciar la triangulación. Pronto encontraremos su posición. Ya lo tengo. Ya se esconde en un edificio de apartamentos llamado Jardines de Gensa, en el distrito de Yousao. Te estoy enviando las coordenadas. Ve allí y consigue el dinero que nos debe. Acceso con... Mire. Oiga. Estoy en el club. ¿Cuál es tu plan? Busca a Lee y habla con él. Quiero que le convenzas de que sabes exactamente lo que le hizo a Evelyn y por qué. Si le metes miedo en el cuerpo, estoy segura de que lo confesará todo. Tú finge que pretendes chantajearle. Si está dispuesto a pagarte por tu silencio, estará acabando su propia tumba. Yo lo escucharé y lo grabaré todo. Entendido. Por favor, Malik, dime que lo tienes todo grabado. Dios mío, Jensen, te besaría ahora mismo. No te puedo creer que hayas sacado una confesión tan clara. A decir verdad, ha sido más fácil de lo que pensaba. Tenías toda la razón sobre Lee. El pobre llegó tarde cuando repartían los cerebros. Bueno, pero no te confíes demasiado. Antes de enviar la confesión de nuestro amigo a las autoridades y los medios de comunicación, quiero hacer justicia al estero callejero de Shanghai. Necesito que piratees un panel de control conectado a The High. Ahora te envío las coordenadas. Eso concedido. Muy bien, Malik. Todo tuyo. Verificando la señal. Venga. Vale, estoy dentro. Menos mal que la frecuencia está libre. Cargando datos. Y... listo. Jensen, reúnete conmigo delante de The High. Tengo una sorpresita para nuestro amigo Lee. ¿Qué quieres con...? De eso no me cabe ninguna duda. Harías bien en quedarte por ahí un rato más. Tengo preparada una última sorpresa para nuestro amigo Lee. ¿Estás delante del local? El espectáculo va a comenzar. En 3, 2... Vale. Ya verás.
Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto.